Hola, ¿qué tal? Saludos desde Jodar. No hay que tener nunca ninguna excusa para venir a Jodar, pero hoy es que tenemos una buena excusa de verdad. Arranca en Jodar la Real Feria de Septiembre. Sí, amigos, real porque la reina Isabel II, que fama de buena reina no tenía mucho, pero que de fiestas había un rato, a eso no le ganaba a nadie, dijo: en Jodar me pilláis los días 2, 3, 4 de septiembre y me montáis una feria de ganado, y de paso ponéis unas cunicas, luego sacáis un becerro y me lo toreáis. Y así fue. Bueno, así no fue. Así exactamente no fue. Fue porque hizo un real decreto, que eso, quieras que no, queda siempre un poco más fino. Y estamos aquí, en la Feria Real, en su plaza de toros, esa que construyó don Basilio Lahoz, harto de que los tablaos improvisados de las capeas se cayeran un año sí y otro también. Por esta plaza donde estamos ahora mismo, desde donde os hablamos, han pasado las mejores figuras del toreo. Aquí se han hecho memorables corridas y se seguirán haciendo, por supuesto, siempre y cuando las arcas y el presupuesto lo permitan. Ahora os contaremos. Arranca la Feria de Jodar con su flamenco, con su música folk, con su verbena, con sus pasacalles, y lo hacen en un pueblo que es cabecera de la comarca de Mágina. Y además es centro social, centro empresarial, administrativo y patrimonial de una zona de la provincia de Jaén a la que le queda mucho camino que andar y todavía no ha dicho su última palabra. Juani Cazorla, alcaldesa, nueva alcaldesa de Jodar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes a todos los vecinos y vecinas y desde luego a todo el mundo que nos vea fuera también de Jodar. ¿Que no te conozco yo a ti? Pues puedes preguntarme lo que quieras, porque aparte de ser un cargo público, estoy a disposición, sobre todo de todas las preguntas que cualquiera se me pueda hacer, tanto vecinos como vosotros. Yo, para empezar a conocerte, ¿eres buena gente o qué? En mi casa soy la mejor. En tu casa te tienen bien considerada. Claro, ¿no? Luego ya el trabajo, cuando se pasen dentro de 4 años, porque evidentemente ahora apenas llevamos unos 2 meses y nos ha tocado también un mes de agosto, ajá, que es prácticamente todo en funciones, uh-huh, está todo el mundo de vacaciones. Pues bueno, luego se nos valorará el trabajo público. Por lo pronto, yo creo que hablar de uno mismo, eso está es feo, un egocentrismo, eso, y eso a mí no, tampoco nos va conmigo. Vale, no, en tu casa te aprecian y en el pueblo también, porque la gente te ha votado. Eso sí te ha votado, porque te aprecia alguien. Yo creo que sí, por lo menos ya les di las gracias por esa confianza, aparte que ya se necesitaba una regeneración institucional, pues bueno, pues muchas cuestiones que han pasado a nivel económico, en Jodar, ¿no? Muy bien. Eres alcaldesa junto con tu socio de gobierno. Aquí funcionáis en coalición de gobierno Izquierda Unida y sí, Partido Popular. Lo voy a presentar aquí con nosotros. Está Juan Ruiz. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Y tú cómo vas de personalidad? Bueno, pues yo creo que soy una persona que me considero humilde y recatada, pero bueno, tienen que hablar los demás, porque es lo que dice Juani. Pues los amigos te hablan bien de ti, uh-huh, o hablarán algunos no tan bien, y los que no son tan conocidos para ti, pues a lo mejor no te consideran tan buena persona o tan buena gente, cada uno ya. Claro. Pero bueno, los hechos están ahí, digo yo, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Ahora que caigo, sois los dos Juanes, Juani, sí, y Juan. Celebramos Juana, santo el mismo día. El día 24 de junio cerráis el ayuntamiento. Este año ha sido complicado, pero el año que viene intentaremos por lo menos. Este año es San Juan fiesta local. Sí. Ay, no, eso ya es mucho ego. En muchos pueblos, pero pues sí, aquí también lo podemos hacer. Sí. Bueno, he estado leyendo un poquillo el programa por encima y he estado leyendo vuestras saludas, de los dos. Ambos coincidían en una cosa, que se ha quedado el ayuntamiento muy malico, muy malamente. Lo digo porque lo habéis puesto en el programa de fiesta, si no, no lo saco yo. Sí, pero sí, es que los dos habéis coincidido en lo mismo. Incluso Juan ha llegado a poner, la arca municipal están, creo, literalmente herida de muerte, has dicho. ¿Puede ser? Sí. Dios. Pues vamos a resucitarla, vamos a intentarlo. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? Pues en primer lugar, es evidente, nosotros somos personas muy positivas. Tenemos un equipo de concejales y concejalas que estamos trabajando desde el minuto cero, conjuntamente con los técnicos del ayuntamiento, que son importantes, ¿eh? Uh-huh. Para intentar sanear también tienes que ajustarte mucho a la ley y eso ha faltado mucho de aquí para atrás, ¿no? Entonces vamos a intentar entre todos, y además desde aquí le pedimos también a los vecinos que se tienen que sumar a ese esfuerzo, porque nosotros pues no vamos a hacer magia,
evidentemente con lo que nos hemos encontrado nos vamos a encontrar, pero tampoco queremos, y más porque estamos en preferia, dar una sensación de penalidades, porque ahora no toca, ya después de feria vendrán por lo pronto en el programa de fiesta lo habéis dejado ya claro, ¿no? Sí. Que está la cosa regulera, pero tan mal estaba... Transparencia ha faltado muchísima. Evidentemente, nosotros hemos llevado 12 años exigiendo documentación que nunca se nos ha dado. Entendíamos que no era real lo que se decía. Pues una deuda de cerca de unos 9 millones más. Te estoy comentando que ahora mismo encima de la mesa tenemos 2 millones de euros sin consignación presupuestaria. Estamos hablando que en menos de 5 meses se han gastado partidas necesarias, como son el tema de la partida de personal, que estamos sin poder sacar a nadie, ni tan siquiera un solo día, y eso es muy grave. A mí realmente lo que más me preocupa y me quita el sueño es eso, es que algún vecino necesite para temas de paro, y es que no podemos hacer nada porque no se pueden hacer contratos, porque esa partida está prácticamente en 180.000 euros en negativo, es decir, se han gastado en 4 meses. ¿De otras? Juan lo pide. Juan dice, no, es que ese es el problema. Si es que las mayoritarias también están muy están agotadas. Nos han dejado sin margen de maniobra de pedir préstamos. ¿Esto ya lo sabíais vosotros cuando metiste o no? No, jamás. Yo sabía que la cosa estaba mal. De hecho, en campaña electoral lo puse. Lo intuíamos. En campaña lo dije y lo expliqué, pero no sabíamos tanto y no sabíamos que estaban los presupuestos tan maniatados, es decir, que no puede hacer nada con los presupuestos. Y no sabíamos que había un aluvión de hasta 2 millones y pico de euros en factura sin consignación. De proveedores. Cuando el 24 de abril de este mismo año obligó el Ministerio de Hacienda a este ayuntamiento a hacer un plan de pago a proveedores de 1.600.000 euros y se nos dijo en ese pleno que ya estaba todo pagado. La gente dirá, pero mañana, ¿por qué saca estos temas? Que estamos en feria, en fiesta, ¿no? Claro, es que yo he leído, he leído el plan de feria, claro. y habéis justificado de que la feria se ha venido un poquillo, mejorado un poquillo, por eso, por el tema presupuestario. Pero ya está hablado, ya está justificado, sí. ¿No? Ya cambiamos de asunto. Estupendo. Totalmente, perfecto. ¿No? Sí. Totalmente de acuerdo. Única plaza de toros tenía aquí, ¿eh, Juan? Bueno, parece que me preguntan, no sé si lo sabes, que en la legislatura 2007-2011, también coalicioné con Izquierda Unida, con el anterior alcalde José Luis Angulo, y con los planes estatales, donde se quitaban baldosas y se volvían a poner aceras, donde se hacían glorietas donde no hacía falta, donde se hacían cosas que no hacían falta, pues nosotros construimos, levantamos de nuevo esta plaza sobre los cimientos, como bien has dicho, de las que hizo Basilio por allá en el año 1926. Pero a últimos de los 80 se demolió con el equipo socialista de la época, porque con estos terrenos, junto con aquellos que eran también de la plaza, se iban a hacer unas viviendas y la plaza. Y se hicieron las viviendas 10 años más tarde, cuando ya entró en el año 95-96 José Luis Angulo, se hicieron aquella edificación, pero la plaza siguió estando aquí, pues un nido de lastre prácticamente. Sí, ¿eh? Y bueno, con los planes estatales, pues muy por debajo de lo que el presupuesto era esto, con unos 700.000 euros aproximadamente, se hizo lo que tenemos. Y desde entonces, pues, múltiple, ¿no? De hecho, tengo que decir, es una plaza de toros de servicios múltiples. Además, está adecuada para hacer todo tipo de espectáculos, no solamente toros, ¿no? Sí, de hecho, aquí vamos a tener bastantes eventos este verano, y durante todos estos años desde que está construida la Plaza Toros se han estado desarrollando aquí eventos. Se ha utilizado y se está utilizando para otras cosas, porque meramente los toros son corridas ocasionales donde se den. Pero se le tiene que dar a lo público, se le tiene que dar un uso y disfrute. Entonces, en aquello que empezaron a hacer rotondas a todos lados, dijiste, nosotros vamos a hacer algo redondo, pero no rotonda. No rotonda. Por lo menos infraestructura, que se quede. Que se quede aquí para disfrutarla, ¿no? Sí, exactamente. Estoy viendo ahí los carteles del flamenco. Ajá. Del flamenco, que es mañana por la noche, 31 de agosto. Seguramente será uno de los festivales flamencos más sagrados, no más importantes, pero más sagrados de la provincia, el que se hace aquí en Joda. Juan.
Te pregunto a ti, que le encargado de Flamenco. Pues, yo creo que sí. Yo creo que al final, Concejalía de Cultura, de Festejos y todo el Ayuntamiento, hemos llegado a un... Se ha confeccionado un cartel que nos están llegando todos los días. Claro, es muy fácil que te regalen el oído en estas situaciones, pero parece ser nos llega de muchas zonas preguntándonos que es un cartel de los mejores festivales que se va a hacer este año en Andalucía. Pero que no tiene por qué tener los mejores artistas para ser el mejor o el más sagrado festival flamenco. No sé si me entiendes. El más sagrado es porque hay una liturgia dentro de esos festivales, claro, que hay pueblos que se respetan más que otros. Y aquí en Jodar se respeta. Claro. Primero vamos a cumplir un 50 aniversario. Sí, ¿eh? El primer festival fue en el año 72, luego había un año o dos, el de la pandemia entre ellos, que no había festival. Y el primer año se hizo en la Plaza de Toros, se hizo en este mismo ruedo. Por lo tanto, hemos querido conmemorar el 50 aniversario aquí mismo. El elenco de artistas, de cantadores y de cantadoras, ya el último premio que nos hemos llevado en esta confección de cartel es que Rocío Luna ha ganado, ha sido la reciente ganadora de la lámpara minera. Por lo tanto, tenemos un elenco excepcional. Lo presentamos en el Museo Ibero con el director del Instituto Andaluz del Flamenco, el cual nos aseguró de que va a estar esa noche aquí. Va a estar también el delegado de Cultura, va a estar nuestro pregonero, que del pregón nos vendremos para acá, inaugurando, pasando por el Real de la Feria, inaugurando el pórtico. Vamos a estar aquí también, nos va a acompañar la consejera de Salud, que también junto... Catalina García, que será la presentadora. Claro, junto con Justo Herrera, sí, van a presentar el acto y al pregonero, por lo tanto... Yo creo que hay un cartel bastante bueno, ¿no? Sí, sí, mañana un día recio. Está un día recio. Que podamos presumir. De hecho, ya tenemos las mesas y las sillas puestas para... Eso te iba a decir, porque fíjate, dentro de la liturgia del flamenco, aquí tenéis los cánones ortodoxos del flamenco puro a la hora de meter y sentar al público, que es la silla de madera y una mesica... Pequeñica, como antiguamente. Una pequeñica de madera, efectivamente, en mitad de la silla, porque aquí se conoce, sin que yo lo sepa, pero se ve que la gente viene al flamenco a disfrutar como se viene a disfrutar al flamenco, con su vinico puesto encima de la mesa. Exacto. Escuchando al cantado, ¿sí o no? Así es. Como dije en la presentación, veremos el cante flamenco, escucharemos el cante flamenco, bueno, aparte del baile que hay, de un baile que también que hay en el flamenco, pues bueno, pues lo vamos a escuchar pues con buen vino y buen tapeo, como vale, se escucha el flamenco. Y buena compañía. Y buena compañía, obviamente. Supuesto, sí. Bueno, alcaldesa, mañana es el pregón, el pregonero, un hijo de Jodar. Normalmente siempre los pregones del pregonero o las pregoneras de Jodar son personas de relevancia en su ámbito profesional. Unos están aquí en Jodar, otros están fuera trabajando, y este es el caso de el pregonero de mañana. ¿Qué va a tener? Un presentador, un prepresentador, que ahora lo voy a presentar, una presentadora, nada más y nada menos que una consejera de la Junta de Andalucía, y el pregonero que viene a dar su pregón, porque el señor es ginecólogo. No sé si he dicho la palabra ginecólogo, le queda suficientemente ajustada, porque yo creo que le queda muy pequeñica. Sí, queda pequeña, sí. Y ahora me van a contar de su hazaña, sí, su sobrino que le tenemos aquí. Pero antes dime alguna palabrica para su el tío. Él es su tío. Sí, su tío. Es su tío, claro, él es perdón, sobrino. Voy a presentar. Sí. Juan Ángel, ¿puedo presentarlo, no? A Justo Herrera, que es presentador del pregonero. Cuando me has dicho sobrino del pregonero, he dicho yo, madre mía, qué viejo tiene que ser el pregonero. Es al revés. Al revés, qué joven soy yo. Eso es. Sí. Si no, vale, tendría mayo. Vale, pues llevo todo el rato pensando en que qué viejo tiene que ser el pregonero. Vale, eres su tío, Justo. Sí. ¿Qué estamos hablando? A ver, estamos hablando de que una es la presentación oficial, ¿sí?, porque es la consejera de la Junta de Andalucía, evidentemente, y la otra es la parte afectiva, eso sentimental, en la que yo le hago la presentación, quitándome toda la parte de esta parafernalia de títulos y todas esas cosas que para mí están, pero no me corresponden. Vale. Ahora voy contigo, Justo. Dime algunas cositas del pregonero, alcaldesa. Bueno, yo realmente tengo que decir, y además yo suelo ser muy sincera, yo a doctor Francisco lo tengo conocimiento en el momento que lo nombran y como que es la primera, digamos, que se primer niño que nace en este país con un trasplante con un método tan novedoso como hacer un trasplante a través de él, ¿no?
Claro, me sorprende cuando me dicen y me comentan, cuando yo lo digo, que él sale muy orgulloso, porque siempre, desde luego, está muy orgulloso. Y además, una persona, Juan lo conoce más, pero por lo que me han contado, yo no tengo ese honor, es una persona muy sencilla y además muy sensible y adora a su pueblo. Lo que pasa que, claro, es como uno de tantos que se van fuera a ejercer su carrera y es prácticamente, pues su vida la tiene hecha en Barcelona. De hecho, no está aquí esta mañana porque le ha sido imposible. Estamos hablando que por motivos laborales y también pues no se puede desplazar como quiere, pero él nos ha transmitido que hubiese estado encantado, pero viene mañana para el pregón e inmediatamente también se tiene que ir. Para nosotros es un orgullo. Yo siempre me he sentido muy orgullosa como vecina de todos los pregoneros de Jodar, porque si de algo puede presumir Jodar es de la cantera de personas importantes, ilustres en todas las materias que tenemos en Jodar. Yo creo que somos el pueblo que por metro cuadrado tenemos más eminencia en todos los campos, ¿eh? Entonces, en este caso, que yo lo desconocía, pues me llena de muchísimo orgullo que sea el primer pregón, el primer pleno, el primer pregón de la primera feria que vamos a realizar y que contemos con Francisco para esto. Francisco Carmona Herrera es el pregonero de este año. Pues es que leer su currículum es complicado, ¿eh? He dicho ginecólogo, pero claro, se le queda pequeño, ¿no? Justo lo de la parada es su especialidad, la obstetricia, y como ha dicho la alcaldesa, es el ginecólogo que ha participado en un proyecto donde es la primera vez que, gracias a su aportación y a de sus compañeros, un útero trasplantado da lugar a que dentro de ese útero se ha fecundado un niño. Y el posterior asistencia para que tenga hoy una vida total, el niño Jesús, una vida total y absolutamente plena. Con lo cual damos a entender que en obstetricia el señor pregonero de las fiestas de Jodar es toda una eminencia. Partamos de esa base, ¿no? Sí. Pero ¿quién más? ¿Tu sobrino? ¿Cómo es tu sobrino? ¿Es buena persona aparte de ser buen...? Yo lo diré en el momento que sea la presentación. Hombre, evidentemente. Un pequeño spoiler chiquitillo. Yo, para mí, y a nivel familiar, pues es entrañable, esto es lo que decía al principio Juani, que a nivel de casa, pues todos somos buenos. En su casa se le quiere, ¿no? Claro. Vale, vale. Pero es que además, cualquier persona a la que se acerque a él, es recibida con los brazos abiertos. Ajá. Tanto a nivel profesional como a nivel personal. De chiquitillo, ¿cómo eran las fiestas por ahí, por la familia? ¿Os juntabais todos? No solamente nos juntamos cuando era pequeño, sino que hemos ido juntando, porque una de las cosas que hemos mantenido es lo de la Nochebuena. La Nochebuena, eso es sagrado, ¿no? Claro. Pero cuidado, hay familias que ya les dan más importancia una buena noche de feria que una Nochebuena, ¿eh? No, a nivel familiar. No, eso a es nivel familiar, el number one en la Nochebuena. Lo que es la Nochebuena, nosotros. Reunión social, Nochebuena. Siempre, por supuesto. Pero en las fiestas. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? ¿Tú también eres más de Nochebuena? Yo soy de Nochebuena. ¿Y de Misa del Gallo eres tú? No. Eso se lo dejo a Juan. Eso lo dejo a Juan. Voy alguna vez, pero poca. Los asuntos asiáticos los atiende tu socio de gobierno, ¿no? Bueno. ¿Has visto cómo se te la ha tirado bien? Yo tengo que decir, a tenor de lo que estamos hablando de don Francisco Herrera Carmona, pues a mí me prohibió, bueno, yo hablé un par de veces, bueno, lo llamé un par de veces, no me cogía, le dejé un WhatsApp para proponerle que habíamos llegado a un acuerdo de que queríamos que fuese el pregonero. Me contestó diciéndome que por la mañana hablábamos, lo llamé y me dijo que no solamente estaba, decía que sí, sino que se había emocionado cuando leyó el WhatsApp. Tengo que decir eso. Y que me prohibió en la conversación hablarle de don Francisco y hablarle de usted. Me dijo que, Juan, somos paisanos y me hablas de tú y de Paco. Claro. Perfecto. Además, pero sí, sería... Es una cosa para ahondar en que es muy buena persona. Sería muy que de la misma quinta, ¿no? O sea, en edad, Juan... Más él es un poco mayorcillo que yo. ¿Sí? Es un poco mayor, sí. Vale. He hecho por cálculos y el tío tiene más o menos un poco mayor. La diferencia está en que yo soy el menor de nueve hermanos. Amigo. Y su madre está, lógicamente, en la mayor, ¿no? De los que quedan ahora en la mayor. Con lo cual puede ser casi de la misma edad del pregonero, tú. No, pero casi, casi. En 56 nació. Bueno, entonces te iba a decir, tú de chico ibas a las cunicas con él, a montarte con él, seguro. Casi. Casi, casi. Hay una diferencia de edad todavía. Sí. Vale, voy a presentar aquí a uno de los que están fijos, casi fijos, en estos programas de feria que hacemos aquí en 10 Televisión y en Multimedia Giennense. Ildefonso Alcalá, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cronista,
oficial de la villa, tiene un libro en la mano. De la ciudad. Villa y ciudad. No, bueno. ¿Es ciudad más que villa? Claro. ¿Sí? Efectivamente. Me gusta más villa. Villa tiene más entrañable, ¿no? Sí, bueno, es lo mismo. ¿Sí? Depende de los habitantes. Vale, vale. Eso va por habitantes. Entonces le digo ciudad. Claro, oficialmente es ciudad. Es ciudad. Pues entonces, Premolero. Desde 1919. ¿Qué pasó en ese en que, esa época? Pues que se le concedió otro real decreto. ¿Quién? De Alfonso XIII. Ah, Alfonso, sí. Que es de Isabel II, el hijo de... Es el nieto. El nieto de Isabel II. Eso es. La de la Plaza de Toros. No, la Plaza de Toros no, la de la feria. La feria. Ah, porque la feria fue la reina Isabel II que dijo, hay que hacer una feria del ganado. No, eso es porque el ayuntamiento se reunió en pleno. Sí. Y entonces se solicitaban al gobierno la feria. ¿Y luego te la concedían claro, o no? Claro, porque las ferias iban todas correlativas. O sea, que nadie ponía la feria en una fecha en la que quisiese, sino que... Sí, sí, eso es como el estanco, tenían que darte concesión. Claro, las ferias van unas detrás de otras y nunca se pisaban los días. Uh-huh. Entonces, los días que había libres, que siempre solían coincidir con la de mejor época, que era esta donde más dinero había, pues se concedió a Joda los días, como bien has dicho, 2, 3, 4 de septiembre. Uh-huh. Solamente había 3 días de feria. Y después se fue ampliando sucesivamente, pero la feria inicial era lo que hoy conocemos como el mercadillo, como el rastro, sí. Solamente era un día al año, eran los días de feria, y pues unas capeas que no se hacían para la feria, sino que la fiesta taurina de Jodar eran después de las fiestas del Cristo de la Misericordia, es decir, 15 y 16. De la Misericordia, que es ya mismo, ¿no? Claro, el día 13 y 14, que eran las fiestas principales que tenía Jodar. Jodar, muy bien. ¿Qué digo? Tiene un libro en la mano. Sí. Se llama La Batalla de Joda. Efectivamente. Este año, el día 14 de septiembre, precisamente, cuando Jodar estaba en fiesta, uh-huh. Se celebra el bicentenario, los 200 años de la Batalla de Jodar. Una batalla que fue muy desconocida. Pero perdona, Ildefonso, cuando dice La Batalla de Jodar, sí. La sensación de que nada más que hubo esa batalla gorda en Jodar. Porque ahí en Jodar, esto ha sido... Pero no, pero la batalla más gorda de la historia de Jodar ha sido esta. Sí. Hace 200 años. 200 años, el próximo 14 de septiembre. Sí. ¿Interviniente? Pues intervino el ejército francés, sí. A través de una alianza de los reyes europeos para derrocar al general Rafael de Riego, uh-huh. Que como sabéis por la historia, en 1820 se levantó en las cabezas de San Juan y obligó al rey Fernando VII a jurar la constitución de 1812. La famosa Pepa. Eso provocó que durante 3 años, que en la historia de España se conoce como el trienio liberal, pues hubiese una normativa pues liberal donde la gente fuese lo más importante y no las clases privilegiadas del antiguo régimen. ¿Esa fue la primera república? No tiene nada que ver. No tiene que ver. Nada, la república pasó muchísimos años después. Fue un trienio liberal en el que el rey tenía unas funciones como las que tiene el actual, meramente constitucionales, cuando no estaban... cuando antes era, pues lo que es, que mandaba era un rey absolutista. Vale. Durante 3 años, por ejemplo, Jodar, a partir de 1820, eligió de entre sus vecinos, ellos mismos, su alcalde y concejales, ajá. Y aquí en toda España. Sí, 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 porque sí, antes sí. Quien los nombraba era el marqués de Jodar, era el que nombraba cada 1 de enero, mandaba la lista de quién iba a ser concejal y alcalde. Y en 1820 se... lo pudieron hacer los vecinos de Jodar por primera vez en su historia, de tal manera que ese año edificaron el actual ayuntamiento, porque no tenía ayuntamiento Jodar, se había demolido, pero como no era una cosa secundaria, pues no importaba. Vale. Y aquí, cuando el general Riego, lo que ocurre siempre en España, que primero eres héroe y después te conviertes en villano, sí. Y más en la época en la que estamos hablando, pues ya cuando el general Rafael de Riego ya venía prácticamente derrotado de infinidad de batallas por toda Andalucía, la última fue en Jaén capital, cuando asaltó la ciudad, pues en la huida pues decidió tomar el camino de Mancha Real, Jimena Jodar, y amaneció el primero de los dos ejércitos, del tercer ejército, amaneció en Jodar la mañana del 14 de septiembre de 1823. Uh-huh. Esto formado por 1.500 infantes, 300 caballos, y ese día Jodar estaba en fiestas, porque eran las fiestas del Cristo de la Misericordia. Fue traicionado, como siempre suele ocurrir en estas cuestiones, por el general Ballesteros, que se encontraba acantonado en Úbeda, y dieron aviso a las tropas de francesas, y que estaban asentadas en Vejíjar, atrocharon por los caminos antiguos reales
y lograron entrar en Jodar al mediodía de aquel 14 de septiembre, produciéndose el choque inevitable entre las desorganizadas tropas del ejército español y uh-huh. francés en lo que actualmente conocemos en Jodar como El Paso, que es el lugar donde está actualmente el cementerio municipal. En mitad de la feria, en mitad del día de feria. Claro, imagínate el lío que se montó hasta que Riego, el caballo de Riego, fue herido y tuvo que, medio disfrazado, salir huyendo y fue apresado en Arquillos. Claro, corrió hacia Arquillos, porque allí en Arquillos creo que le van a hacer un centro de interpretación. Claro, es que no lo pierdes. Jodar, imagínate que aquí, está más decirlo, pero en Jodar, un pueblo que siempre se ha distinguido por su lucha por la libertad, ¿sí? Pues con aquella derrota, España perdió el camino de la libertad. Y volvió al absolutismo. Y volvió a lo que la historia de España se llama la década ominosa, sí, llamada por los 10 años que le quedaban a Fernando VII de vida. En Jodar, alcaldesa en Jodar, fíjate. No. Es triste, murieron unas 200 personas, uh-huh. ¿no? Según otras crónicas 60, hay disparidad porque sí, después la historia, como bien saben, la escriben los vencedores. Claro, claro. Y entonces, llegó Fernando VII y aquello solamente se refiere a aquella batalla en libros europeos, sobre todo alemanes e ingleses, sí. Y en Jodar intervinieron grandes, después libertadores de países latinoamericanos, en aquella época, y existen muchas publicaciones, pero en Francia o Alemania o Inglaterra. Bueno, Fernando VII, que tampoco... ¿Qué, Fernando VII, te crees? ¿Cuántos borbones buenos han salido desde Fernando VII? Bueno, después de Fernando VII, como bien sabes, llegó su... Entramos, abrimos el melón. Peligroso, bueno, ¿vale? El melón no es tan peligroso, yo te lo puedo decir. Nada, Ildefonso, el que nos dio la Constitución, por ejemplo. Claro. El que nos dio la Constitución, por ejemplo. Sí, sí. No digo nada, yo he dicho nada. Ya está, abrimos un melón peligroso, dice la alcaldesa, con lo cual lo que vamos a hacer es daros las gracias tanto a Justo como a Ildefonso. Sí, dime, Ildefonso. Quiero decir que, como siempre, a los pobres les costó pagar el mantenimiento de todos aquellos ejércitos, sí, después del francés, y que todavía a día de hoy todavía se le deben los 25.000 reales que tuvo que poner el alcalde de su bolsillo, que el pobre hasta estuvo 10 o 15 años reclamándolo para que se le pagase. ¿A quién se le debe? Al alcalde de 1800. De 1823, todavía le debéis 25.000 reales al alcalde. Que se nos deben, ¿no? Le debe el Estado. Se nos deben a nosotros. El pobre se quedó arruinado, que era un portento de riqueza, pero se quedó arruinado porque nadie le devolvió el importe de aquella batalla. Pues ahora, cuando hagamos lo de la reforma esta de la financiación autonómica, igual lo vamos a dejar ahí una partida. La deuda histórica esa que dicen. Y Ildefonso. Muchas gracias. Y Justo, muchísimas gracias. Os despido porque voy a dar paso a otros dos invitados más de este programa, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Venga, gracias. Venga, seguimos. Bueno, y saludamos en este momento a nuestro compañero de Radio Jodar, Ser Jodar, Antonio Plaza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio. Buenas, José Ángel. ¿Cómo va el programa? ¿Cómo va el programa hoy? Tú que lo estabas viendo ahí desde como espectador, sí, ahora mismo. Va bien, pero bueno, se está quedando corto porque estáis hablando de los 5 días de feria y yo tengo que decir, la primera matización tengo que decir que Jodar es todo el mes de agosto, sí, y todo el verano. Preferia, Es todo el mes de junio, julio, agosto, y sobre todo se intensifica en el mes de agosto actividades durante todo el mes. Ajá. Que prácticamente hacen que los días de feria sean para la feria propiamente dicha. Sí, sí, sí. Y todo el mes de agosto es conciertos, recitales, festivales, música, sobre todo mucha música. De todo lo que ha habido, ¿qué es lo que más te ha gustado, Antonio? Tú ilústranos. Hombre, a mí yo me quedo, por ejemplo, con esta noche, con el Festival Flamenco y con la cita con la música pop. Son los dos actos más emblemáticos, ¿sí? 50 y 51 años respectivamente. Y la verdad es que es un espectáculo y es una bandera que lleva y que hace traer a muchísima gente de muchísimos sitios, esos dos eventos. Pero bueno, ya no solamente eso, porque está el flamenco y el pop, pero tenemos el Estacarros, que de un tiempo a esta parte, en apenas unos años, vienen miles de personas. Este año en torno a 6.000 personas, sí, en las dos noches. Sí, sí, 6.000 sí. Personas, pero ya rock, tenemos lírica, zarzuela, sí, tenemos jazz, absolutamente. Yo siempre vengo ya, no sé si tú te recuerdas, que vengo predicando y proponiendo que Jodar es ciudad de la música, de todas las músicas. Sí. Y yo reivindico ese papel y esa bandera para que... Porque es así, porque además es así. Alcaldesa, por alusiones. Sí, sí, además es que tenemos una escuela de música que ya se nos ha quedado pequeña. De hecho, una de las intenciones era incorporar al flamenco, meterlo en esa escuela de música. Pero claro, tenemos instalaciones pequeñas que ya no dan tal. Tenemos además una
el pueblo de Jódar, si de algo podemos estar sentir orgullosos, es de la implicación que tenemos con la música, como ha dicho Antonio, porque no solo eso, tenemos unas bandas excepcionales, tenemos charangas, tenemos desde los niños que son pequeños, viven la música porque se le transmite, tenemos también esa afición tan grande al flamenco, el folk, por ejemplo, que es una cosa que con el grupo Andaraje es impresionante, y luego tenemos también grandísimos artistas, ya lo he dicho, en todos los campos, ¿no? Y quería también, es verdad, matizar que en ese campo también tenemos grandísimos artistas, tenemos a Gema, que este año va a ser homenajeada aquí, acaba de dar a luz, también es cierto, ¿no? Acaba de ser madre, ¿no? De aquí le mandamos un saludo y un beso, que se recupere, que todo le vaya bien, ¿no? Pero vamos, que Jódar puede presumir precisamente de su implicación y de sus valores con la música, que es importante porque la cultura es una manera también, yo siempre lo he dicho, la cultura no son fiestas, tal, es transmitir los valores desde abajo. A mí el folk me gusta porque es la música que a mí me cantaba mi abuela, mi madre, y que mis hijas, gracias al trabajo que se han estado, de esta implicación, de esa investigación que se han hecho a ese campo, se recuperen y que nuestros hijos e hijas sigan viviendo y cosas que son raras, ¿no? Que a ellos les suena raro. ¿Te acuerdas tú de alguna canción de las que te cantaba tu abuela? Mi abuela, más que de cantar, ella le gustaba recitar, ella era más bien de poemas, y a ella le gustaba prácticamente, sí, luego, lo cantaba. Poemas que luego le ponía Nana, música, claro. Bueno, es que claro, normalmente los cortijos era arriba, abajo, a tu vez se ha visto refajo, es decir, canciones porque valía, porque vamos a ver, porque eran tipo cultura popular de cantes, sí, que era tipo, pero, de baile, ¿no? Okay, y cuando eres pequeña, pues se te quedan esas canciones arriba, que tú sabes abajo, que es. ¿Tu novia se la ha visto el refajo? Sí, yo recuerdo eso ahora mismo, pero bueno, muchas nanas, muchas canciones de, sobre todo, porque era muy importante, porque también era muy reivindicativa. Por supuesto, que había muy poca forma de reivindicar, y una era a través de la canción. Y eso era muy importante, era una manera de poner también, visualizar, claro, problemas que había en la sociedad con el hambre. Sí. Este último certamen que hemos tenido de folk, había una intervención que por culpa que la música no se pudo hacer, y la hicieron allí en vivo con los improvisando. Y fue la maravilloso. La gente no se iba de la no Plaza de Fátima, a capela, estaba lloviendo. Pese que nos cayó un agua, y eso improvisaron. Vamos, y es impresionante. Entonces yo animo a la gente que le ponga oído a este tipo de música, pero bueno, en general en Jódar la verdad es que podemos presumir y estar orgullosos de que sí, que es verdad que hay una gran participación. Y yo además incidiría en esa participación que habla la alcaldesa, que habla Fanny, todo con una respuesta masiva del público. Sí, el ejemplo que vamos a tener, por ejemplo, en la feria propiamente dicha, en las verbenas, son 5.000 y 6.000 personas. He visto fotos tuyas, porque somos agregados, sí, en el trabajo. He visto fotos tuyas de las verbenas aquí, sí, a las 5 o a las 6 de la mañana, a reventar. Sí. 5 y 6 mil personas, pero además sin ningún tipo de incidente. Sí, exactamente. Todo absolutamente. Una convivencia. Convivencia, estupenda. Que es para lo que el pueblo utiliza las ferias y fiestas. Perdón, Antonio, voy a presentar a Noelia Herrera, que está aquí con nosotros, con la concejala de festejos. Noelia, ¿qué tal? Muy buena. Un placer estar aquí. Igualmente. Leo textualmente, ya por seguir con lo mismo que empezamos con ellos dos. Leo textualmente palabras tuyas. Os confieso que ha sido una verdadera odisea elaborar un programa de fiestas sin presupuesto. Muy complicado. Eso lo has puesto tú, no lo he dicho yo. Muy complicado. ¿Cómo te la has apañado? Haciendo maniobras, las mujeres, que tenemos doble sentido. Pillando de aquí, pillando de allí, remendón de allí, y al final. Un poquito de un lado, un poquito de otro, cuadrando muchas cosas. ¿Pero te ha salido una fiesta bonita o qué? Bueno, podría haber sido mejores. ¿Sí? Porque la situación es muy complicada. Ahora, pues innova muchísimas cosas, salir de la rutina. ¿Qué te hubiera gustado? Venga, dile a la gente. Por ejemplo, pues yo sí tengo ganas de movilizar la feria de día, sí, por ejemplo. Porque aquí, claro, dice a las 5 o a las 6 de la mañana, porque aquí de día no hay nada. No hay nada. Aquí joda que la gente siempre se va fuera. Siempre, siempre. En la feria siempre va la gente a visitar la feria de día. Aquí absolutamente nada. Tú querías haber hecho la feria de día en condiciones. Sí. Claro, entonces, claro, por eso la verbena siempre se aguanta hasta más tarde, porque otro día, hasta por la noche, ya no hay nada. Entonces, eso sería un buen punto para el año que viene. ¿Qué más tuviera que gustaba hacer? Pues, por ejemplo, ya te venimos también de todo el verano, de la fiesta de barrio. Aquí las fiestas de barrio se han perdido por completo. Aquí ahora mismo tenemos, que la verdad no es que toque la banda de música en otro pueblo, pero la verdad es que quisiéramos retomar, pues, lo de año pasado, nuestra orquesta, nuestra barra, nuestros juegos populares de toda la vida, y la verdad es devolver a lo de
a lo de siempre. Este año no hemos podido hacerlo. Pero... Está viendo la alcaldesa así, jeto. Es que al final... ¿Y la pasta? ¿Dónde es que saco depende, la pasta? Es que depende de eso. Exactamente. Depende de eso. Y bien. El año que viene esperemos que haya más... Bueno, ya por lo menos está avanzando que para el año que viene, cuando ya tengamos más. Sí, claro. Porque claro, ¿esto cómo se arregla? Ya le pregunto, estáis aquí lo justo. ¿Esto cómo lo arreglamos? Porque, ¿qué vais a hacer, qué vais a hacer para solucionarlo? Si tenemos en cuenta que este año, en junio, cuando hemos entrado a gobernar, hemos encontrado que las partidas de gastos corrientes ya estaban agotadas, estamos hablando que cuando el año que viene ejecutemos el nuevo presupuesto, esperemos que el gobierno nos apruebe un presupuesto que el que nosotros esperamos, porque luego también está que ellos llegan y te dicen, si usted... nos ha falseado, como si ha pasado, gastos, ingresos, y no son reales. Evidentemente, cuando tú presentas con los datos reales de que quiere estos gastos y estos ingresos, lo mismo te dice el gobierno, ya, que usted el año pasado no recaudó tanto, pero sí ha gastado tanto, esto como es. Entonces, esperemos que se pueda hacer así, cuadrar todo lo que tenemos, porque tenemos que meter más de 2 millones de euros de factura sin consignación presupuestaria. Pero claro, estamos diciendo que ya tendremos las partidas abiertas para poder nosotros ejecutar dentro de esas partidas, modificando, de hecho, todo esto ha sido, por desgracia, quitándole el dinero a los programas de cultura. Claro. Eso también hay que decirlo. Es cierto que muchas cosas que se han hecho ha sido a nivel cultural, pero también es cierto que no se han podido ni se van a poder hacer cosas porque justamente el dinero que sí que había, que hemos estado disponiendo un poco, nos ha faltado bastante, pues ha sido del tema de cultura. Y eso es lo que esperamos que el año que viene, por eso planificar nosotros realmente lo que son todas, no durante la feria ni el mes de agosto, sino durante todo el año, todo lo que tenga que ver el uso y disfrute de nuestros vecinos. Pero que conté con eso, Antonio, no falta una buena cabalgata, una buena pasacalle, una buena verbena, una buena concurso de gachamiga, un buen refrescón si hace falta con los deslizadores, unos torillos. Claro, no se va a hacer una feria taurina de relumbrón como se suele hacer en Jódar, pero va a haber toros, ¿no? Claro, no va a haber una corrida de toros que cuesta un dineral, que cuesta entre 30 y 40 mil euros una corrida de toros. Están los cuernos muy caros, sí. Pero sí se va a hacer una clase práctica con la Escuela Taurina de Jaén, en el que vienen varios novilleros de la provincia, incluso viene uno de Valencia, y luego tenemos un novillero que está... empezando aquí en Jódar, que es Nicolás García, Nico el Garci. Y bueno, pues también por apostar, primero para que haya un evento como tal, pero además por apostar por la tauromaquia. La tauromaquia no solamente ve las grandes figuras del toreo, la tauromaquia es apostar por los niños jóvenes que tienen esa ilusión, ¿no?, esa disciplina, esa forma de entender la vida. Y que es cultura también. Vale. Cada uno teatro, está. Eso, teatro también va a ver. ¿Qué cosillas más? Así podemos disfrutar de la Feria de Jódar. Pues cuéntame. Tenemos el día 1 los cabezudos tradicionales. Ajá. Tenemos brasileña por la noche, verbena, y tenemos atracciones para los niños en el paseo gratis, las atracciones locales, que hemos contado con la empresa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Los feriantes han dejado atrás? Pero el paseo, independiente. Los feriantes no... Ahí no tienen que ver. Colchonetas y demás. Vale. Colchonetas gratis para los niños. Y sí hay cosillas muy interesantes dentro de lo que se ha hecho, porque la verdad es que se ha hecho todo en 2 meses. Es que hemos sacado un proyecto adelante que se hace a lo largo de todo el año. Es que ha sido todo... complicado. Antonio, tú que eres libre pensador, ¿qué estás pensando? No, estoy pensando que, se me ha olvidado antes comentar, que es parte fundamental de toda esta programación las asociaciones, los colectivos. Hay muchísimas asociaciones, muchísimos colectivos, y a lo largo de todo el verano pues se le hace sus competiciones, sus campeonatos, y claro, le dan contenido a este programa, aunque tengo un pero. ¿Qué pero? El pero lo tengo precisamente con el Festival Flamenco. ¿Qué le pasa? Pues, pero era una seña de identidad del Festival Flamenco de Jódar. De hecho, fíjate, el cartel es una cantadora galduriense, sí, que lleva el nombre de Jódar por todos sitios, pero falta un cantador local en ese cartel. ¿Qué ha pasado, Juan? Nada, no, lo hemos decidido así, se ha decidido así, y al final, pues bueno, va a ser más o menos, bueno, todos vienen de fuera. Pero bueno, eso lo vamos a retomar inmediatamente. Por supuesto que sí. Para el próximo año lo retomaremos. Estamos ya terminando el programa. Entre otras cosas, no va a ser que tenga algún pero más, Antonio. No pasa nada, eso siempre es interesante. Siempre tiene un pero, siempre. Pero sí quiero... No hay ningún chascarrillo que se dé. En cualquier caso, los peros de Antonio Plaza, lo digo, son siempre en plan constructivo. Por supuesto. Yo nunca me voy a escuchar hablar
mal de mi pueblo. Ahí lo he dicho con el corazón, Juaní. Eso lo he dicho con el corazón, Antonio. Pues sí, es que esa en eso estamos todos. Y algo podemos presumir esta nueva corporación es que respetamos la libertad de expresión en todos los sentidos, siempre y cuando, evidentemente, sea todo en constructivo. De hecho, animamos. Siempre lo vamos a hacer y lo vamos a seguir pidiendo. Animamos a todos los vecinos que tengan un problema, que tengan cualquier dificultad, que tengan algún pero, porque de hecho algo de lo que pretendemos hacer es que el año que viene vamos a hacer la feria también participativa. Vamos a pedir también que se le ha pasado a Noelia. Además ha hecho un grandísimo trabajo, podemos estar muy orgullosos, el pueblo tiene que estar muy orgulloso de la concejala, tanto de cultura como de festejos, porque han hecho un trabajo espectacular en tan poco tiempo y con el poco dinero que han podido tener, con poco presupuesto, de que vamos a intentar que Jodas participe en qué tipo de feria quiere y decorarla y hacer una feria realmente de pueblo. A mí me gustan los pueblos, vale. Yo esto de ciudades o no, que se vuelva a tener en valor y poner ese sentimiento de pueblo, de unidad de pueblo, una feria, de pueblo, de farolillos, eso, de trajes de gitana, pues, si de que hacemos. Yo sienta en mi barrio, que yo participo en mi feria, no sé, centralizarlo todo en un sitio, sino que desde punta a punta tú entres y entres a un pueblo más grande, pero un pueblo que de disfrute de feria y fiesta. Pues ya para el año que viene. A ver si el año que viene, cuando venga el programa, no hablamos ya de dinero. Si es que habla de dinero. No. Es que eso es de pobre, habla de dinero. Sí que sí. No, es broma. Sí. A ver si el año que viene una feria real. Como realmente queréis hacerla. Claro. ¿Hay algún chascarrillo en la feria de Jodar? Así que digan los galdurienses. Yo creo chascarrillo. No, algún chascarrillo, Antonio. No sé si Antonio conoce. Pues a bote pronto, conoce. Pero siempre tiene que haber alguno. Pero así a bote pronto no me sale. Es que yo no sé. No, el chascarrillo es de sobre todo la verbena. La verbena, la gente vive la verbena, las orquestas que vienen son orquestas de primera categoría. Categoría son la que las que puedes sí. poner en cualquier. Una verbena unificada, que antes había aquí una verbena de rico y otra verbena de pobre. Sí, me acuerdo yo, la de canario. ¿Tú a cuál ibas, la de pobre o la de rico? Yo es que no soy muy de. Tengo que reconocerlo, yo es que no bebo. Y cuando me tomo los churros me voy a mi casa. Si no bebo, entonces iba a la de rico. No, porque es que no soy de trasnochas por eso, porque al no beber ni eso, cuando te tomas chocolate con churros te vas a tu casa. Yo iba a la que se decía de rico, pero vamos, nos costaba a los chavales, nos tirábamos el verano. Todo el mundo. ¿Y la de rico tú también? Me pillaba más cerca. Más cerca, la de los ricos. Y que estaba aquí, ¿no? Nosotros íbamos los chiquillos incluso, íbamos a por Alcaparrilla, que entonces había aquí se recogía la Alcaparrilla, y juntábamos 4.500, 5.000 pesetas que valía el abono, veía. Toda la noche, dos orquestas y así un es. Concierto de primera y además, categoría. Además, tengo que decir un apunte machista, en aquellos y no años, que parece que no hace tanto tiempo, pero nosotras en mi casa somos siete hermanas. Mi ¿Y padre, las mujeres entraban gratis o algo así? No, que mi padre no te dejaba, la otra estaba más lejos, esta estaba cerca. Entonces, o ibas con un hermano sí. no iba a ningún sitio. Y mis hermanos mayores, que nos llevaban un montón de años, pues iban con sus parejas y ya su familia. Y nosotros teníamos que ir a un sitio donde mi padre le garantizábamos que estaba cerca y que él llegaba una hora y nos recogía. Cosas de que eso ya ha evolucionado, eso por suerte. Ya, por fortuna, ha pasado. Y que libremente podamos salir. Pero fíjate, la alcaldesa ha dudado, que es de Izquierda Unida, ha dudado, no sé si iba a la de pobre o a la de rico. No, no, porque yo pero que he estado muchos años fuera. Solo te ha dicho, no, yo iba a la de rico. No, yo lo digo, pero iba todo el mundo, iba gente de todos los partidos. Pero tengo que matizar que yo es que he estado 16 años viviendo fuera de joda. Entonces yo cuando he vuelto yo ya era casada con mi hija y ya tenía yo 24, 25 años. Entonces yo lo que es mi juventud sola, recuerdo en esas, pero es que yo he vivido muy poca feria con la edad porque yo estaba en Alicante. Entonces por ahí te lo vamos a perdonar. Ya está. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Un placer siempre venir aquí a disfrutar con vosotros de esta preferia de Jodar y que salga todo a pedir de boca y que salga todo muy bien y que os divirtáis. ¿Os parece? Aquí tenéis todo vuestra casa. Díselo a la gente, alcaldesa. ¿Cuál es su cámara, Juan Ángel? Ay, dile a la gente. Nada, que venga a Jodar, que disfrute, que Jodar es un pueblo amable, un pueblo abierto, que vamos a disfrutar. Y vamos a vivir no solo eso, ya agosto está terminando, pero para otro año también lo invitamos a que vengan durante toda la preferia y evidentemente que vengan, que nos visiten, que se van a sorprender gratamente. Gracias a todos y a los que nos están viendo y oyendo a través del grupo multimedia jiennense. Mañana hacemos doblete, mañana estaremos en Chilluévar y en la comarca de Cazorla y en Andújar, en Anducap, nada más y nada menos. ¡Hasta luego, adiós!